La prensa debe ser examen. El debate de los temas más preocupantes para el gremio periodístico en la provincia de Granma dio inicio al proceso asambleario de la prensa cubana de cara al 10º Congreso de la UPEC. Defender nuestro proyecto social sobre la base de mayor profesionalidad, mejor vínculo con los organismos, la capacitación, el perfeccionamiento de las rutinas productivas y las deficiencias materiales que aún persisten en el sector fueron la esencia de los análisis. Apegados a la realidad cubana y a la contribución necesaria al fortalecimiento de la cultura comunicacional, desde la UPEC de Granma, el compromiso es continuar siendo la prensa revolucionaria que formó Fidel. Hoy el reto cobra, por tanto, nuevos matices y la exigencia para los periodistas que estén mejor preparados para que hagan y publiquen trabajos más interesantes, de mayor calidad y mucho más capaces de atraer la atención de los oyentes, lectores o televidentes es un imperativo de supervivencia. Un día como hoy, pensemos en ese camino difícil del que nos habló Fidel, de que pensemos creativamente en las variantes para seguir manteniendo a raya al enemigo. Ese tiene que ser nuestro principal propósito. La UPEC reconoció a destacados profesionales de diferentes medios de prensa. Al concluir la asamblea quedó constituida la Comisión Provincial de Ética de la UPEC, la delegación a la sesión final del Congreso y la nueva presidencia de la organización, donde se ratificó como presidente al colega Daniel García Sayas. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.